aquí, mordiéndome los labios por volverte a ver. Ya no sé si pueda amar. Carajo. 500 pesos por unos huevos y unas cuantas cosas. Parece mentira, el dinero ya no alcanza para nada y apenas es miércoles. ¿Bueno? Con la titular de la línea, por favor. Sí, sí, ella habla. ¿Quién habla? Señora, ¿cuál es su nombre? Lupita Aceves, dígame. Señora Lupita Aceves, le estamos llamando en vivo y en directo de la Ciudad de México del programa Tel Juegos. Usted ha sido la ganadora del premio de esta semana. 500 mil pesos en efectivo acaban de ser suyos en este momento. Mire, jovencito, si esto se trata de una broma, no estoy de humor para bromitas, ¿quiere? De ninguna manera, Lupita. Dígame, ¿de dónde es usted? De León, Guanajuato, pero ya no estoy jugando con el teléfono. Su servidor, el licenciado Alejandro Villarreal, y todo el personal de Teljuegos, estamos muy contentos. Se encuentra con nosotros el señor interventor de la Secretaría de Gobernación, que está dando fe y legalidad a este concurso. Cada semana se sortean 500 mil pesos en efectivo. ¡Unas fanfarrias para Lupita! ¿Sería tan amable de anotar el número del sorteo con el que usted podrá reclamar su premio el día de mañana en cualquiera de los bancos que le daré a elegir? ¿Está lista? Anote, por favor. En este momento no, joven, pues no tengo una pluma a la mano, ni papel, ni nada. No se preocupe, Lupita. En cuanto esté lista, me lo indica. ¿Tiene usted ya una pluma y un papel a la mano? Pues que no le estoy diciendo que no tengo pluma, pero si me deja buscar rápido una pluma, ahorita lo noto. Me permite, joven, no vaya a colgar, ¿sí? ¡Claro que sí, Lupita! La esperamos. Mientras tanto, aquí vamos a presentar una canción. ¡Ay, chaval! ¡Está bien lejos! Bueno...
Bueno. Bueno. Bueno, joven. Joven, ya traigo la pluma. Bueno. 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 Pero si seré bruta, si seré bruta, eso me lo estaba yo creyendo. Ay, qué pendeja. ¿Y todo por qué? Por estar de idiota, de creidota. ¡Ah, no la chinguen! ¡Y uno se está tragando de las pinches galletas! ¡Joder, de verdad! ¡Ay! $500,000 por largarme a mear al pinche baño, idiota. Bueno, ya. Lo que tengo que hacer es ponerme a arreglar mis cosas, que es todo lo que... Estos son los que me hacían falta, babosa. Si hubiera tenido esto, no voy al baño. Voy en camino con tus hijos. Oye, ¿no quieres que te compre nada, algo de la tienda, no? No. No, no, vecina, gracias, déjalo, mira. Antes de llegar a la casa pasé a la tienda y... Luego te platico. Yo aquí los espero. Y vecina, no te preocupes, en un ratito estamos contigo, ¿eh? Órale, pues. Adiosito. Adiós. De veras que soy una ilusa. Y todavía creo que me van a volver a llamar. Eso no pasa. Lo que tengo que hacer es dejarme de estupideces y volver a lo mío. Y tú me la vas a pagar, ¿eh? Te comiste todas las galletas. Ya no más. Pues si le estoy diciendo al estúpido muchachito que yo quería una lechuga bonita, verde, para hacer una ensalada. Ah, no. Siempre será lo que a ellos se les viene en gana. Esto es ni verde, ni bonita, ni nada. Está la maldita lechuga. Bueno. Ya estamos de regreso con la ganadora de hoy. Sí, para bueno. Indicarle dónde recogerá su premio. Ya está usted lista. Le daré las instrucciones para que mañana recoja su premio. Solo presente su credencial de lector, un comprobante de domicilio y por último, tendrá usted que comprar en este momento 4 fichas tiempo aire color azul. Dígame si tiene alguna tienda de autoservicio cerca de su casa. Tan cerca, no joven, pero... No, no se preocupe, Lupita.
Este sorteo está perfectamente planeado para tomar en cuenta que las personas necesitan trasladarse para la compra de las tarjetas. Usted tendrá 30 minutos a partir de que lo indique para salir corriendo de su casa y comprar las fichas. Sí, pero ¿cómo cuánto cuestan esas fichas? Tan solo tendrá que comprar 4 fichas de 500 pesos, pero acuérdese que usted recibirá, además, los 500 mil pesos, otros 2,000 más, por los gastos ocasionados. Oiga, joven, pero... son como 2,000 pesos y creo que no los tengo. ¡Lástima, señora! Entonces, este premio se le entregará a la persona que sí pueda comprar las fichas. No, joven, a ver... espérame tantito. Tengo que resolverlo de alguna manera. Pero no me cuelgue, por favor. Permítame tantito, ¿sí? Permítame. No me cuelgue, por favor. No me vaya a colgar, ¿sí? Gracias, permítame. 2,000 pesos. ¿Dónde saco 2,000 pesos? Ay. Yo sé que dice no tocar. Yo sé que dice que no lo debo de hacer, pero... es por una buena causa, ¿sí? Tú sabes, al cabo mañana te lo regreso. ¿Cuál es el problema? De la línea como ya sucedió. ¿Cuenta con un aparato que pueda colocar cerca de este teléfono en este momento? Sí, tengo un aparato. Sí tengo uno. Y lo pongo cerca del teléfono, ¿verdad? Ya traigo aquí todo. Ya tengo el radio. Sí, Lupita, antes de salir, marcará este número que es la conexión con una central de telejuegos que ayudará a que la línea no se pierda. Y de ser así, rastreará la llamada. A ver. Permítame tantito. Perdone, ¿de dónde dice usted que está llamando? De la Ciudad de México, de Telcuevo. Ah, sí, están escuchando. 20 millones. Ya sé que me están llamando de la Ciudad de México y que me están escuchando más de 20 millones de personas. ¿Y de qué número me está usted llamando? ¿De qué número de radiodifusora o de evento? ¿Qué número es, perdone? Es un conmutador. El número es 52-10-00 con 10 líneas. A ver, permite un momentito, por favor, si es tan amable. Claro que sí. Ah, qué amable. Qué amable, gracias, gracias. El número que usted marcó no existe. Favor de verificarlo. Gracias. ¿Sabe qué? Vaya a burlarse de la más vieja de su casa. Y de paso, ¿sabe qué? Vaya y chinga a su madre, si es que tiene. Mire, la desgraciada, por más fanfarrias que le pusimos, no se la tragaba y pues... ¡Eres un pendejo! Ya van 2 que se nos van esta semana. Sí, señor.
señor, como usted diga. Le prometo que esta semana superará lo anterior y ya verá cómo entran los 500 mil pesos. ¡No seas payaso! Dime si puedes o no puedes. Si no, para conseguir a alguien más. Y perdone de veras, señor. No vuelve a pasar. Esto ya no es negocio. La gente ya no funciona. Ya no sé si aguantaré. Recorriéndome la piel.